Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este encuentro de la fase de grupo. Fernando Palomo con ustedes, al lado de Mario Alberto Kempes. Marito, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? Sí, realmente vamos a ver un partido muy interesante. Vamos a compartirlo con nuestros compañeros, amigos y bueno, esperando que sea un buen espectáculo. Y este, Mario, es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Comenzó el partido. Se lucha por la pelota. Morales. ¿La podrá meter por ahí? Hay saque de arco. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Y le pega un bombazo. Y esta pelota que será fácil para el arquero. ¡Qué buen disparo! Esta pelota va directo al diván después de este disparo tan feo. Podía haber buscado otra alternativa, pienso yo. ¿Qué psicólogo decís? Posible, posible. Disparo, mamita, lo que acabo de fallar. Qué mal le pegó esa pelota. Park va con el zapatazo, formidable la comba. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Van en el cuerpo a cuerpo por el balón. ¡Vino y le dio un zapatazo! Un vuelo espectacular del arquero. Está en buena posición para mandar un pase cruzado. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Quieren igualar el partido desde este tiro de esquina. Qué bien que le pega este jugador, ¿eh? La ha colocado donde él quería. Gutiérrez, ha estado sensacional el arquero. Tiro de esquina otra vez. A buscar la pelota para sacar desde el fondo. ¿Qué va a hacer el árbitro desde acá? Bien sacada la tarjeta. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado al contrario por delante. Está claro que hubo contacto. La falta, más que dura. El árbitro acertó. El balón está suelto. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Y le pega un bombazo. ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! Ese gol merece que lo veamos de nuevo.
Arce. Le sacan el balón y se escapa. El señor árbitro que nos dice que termina la primera parte de este 2-0. Sí, hay que tener en cuenta que lo han buscado, lo han peleado, han sufrido para tener esta ventaja bastante cómoda ahora. Todo listo, señores, para el arranque de la segunda mitad. Rápidamente devuelve la pelota. Se le abrió un espacio, lo tiene. Ahí se... Y así le pega la pelota. Otra vez se encuentra en la defensa mal parada. De volea. Esa pelota que va tomando altura. Cuidado ahí arriba, filo 100, ojo. Va con el zapatazo. Y el portero que salva el arco. Ojo, arquerito, que se viene el tiro de esquina. Ataque y tiene apoyo por la derecha. Arce. Con algo no está a gusto el técnico visitante, Mario, en el próximo silbato. ¿Tendremos cambio? Sí, yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones y meterá ese cambio. ¡Qué bien cómo se comió el defensor! ¿La podrá meter por ahí? ¡Y le pega un bombazo! ¡Rechaza bien! ¡Enorme el disparo! ¡El disparo! ¡Un zapatazo! Marito, empezamos a manchar el papel. El técnico local, en el próximo parón del juego, hace un cambio. Sí, me parece que no está contento con lo que había preparado durante la semana. Y ahora, durante el partido, va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Hay técnicos que tienen esto como manual. Jugador amonestado se va de la cancha para no aumentar el riesgo de quedarse con uno menos. Vamos a esperar por la decisión del árbitro. Saca tarjeta amarilla. A mí me parece que mete la pierna, Mario. Hay contacto, de la sensación. Irreprochable el árbitro. Perfecto. Este equipo, Marito, tiene todo para aumentar la ventaja. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. Buscará hacer daño con este tiro libre. Ha rechazado mucho. El árbitro dice San se acabó. Han ganado, Mario, y para rescatar no han recibido gol en contra. Hoy el mejor, sin duda, el arquero.